It's an interesting offer, Mr. Kine, but my client needs to play. We know, but there is a process here, Gonzalo. You know how it works. I know. But we can't have him on the bench for 6 months. We know, Gonzalo. Look, this is what we'll do. We'll stay in Mexico, watch him play, watch him grow, and at the end of the season, we'll talk. Are you sure about this? Positive. Let me know if you change your mind. All right. Let's do that. Thanks. Cabo, that's it. ¿Cómo estás? Gonzalo, Gonzalo, Chava ya tiene equipo. 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 Gonzalo, ¿tiene equipo, Chava? Mañana terminan las contrataciones. ¿Vas a dejar a Chava sin jugar? Hasta que no hagamos pública nuestra decisión, no hay comentarios. Oye, Gonzalo, Gonzalo, Chava ya tiene equipo. Buenos días, Ramiro. Hola, Gonzalo, buenos días. ¿No ha llegado nada de paquetería? Solo esto. Bueno, va a llegar un paquete muy importante para Chava. ¿Se lo puedes llevar personalmente? Con mucho gusto, yo lo haré. Pero ahorita no está. ¿Cómo? De hecho, le dejaron un mensaje. Gonzo, estábamos picándonos los ojos. Nos fuimos a las canchas de aquí cerca. Gracias. Y ya te compré tu pomada. Las ronchas se te quitan en una semanita. ¿Qué? Eso fue de parte del señor Cremas. Este penal define la liga, la gloria. Chavita está nervioso, tira, no tira. Está pensando en la reportera, no le pudo sacar el beso. Ya cállate, güey, ya. Y se molesta porque se lo comen los nervios. Oh, ¿quién me habla? No estoy para nadie. Ahí viene Gonzo. Sé tranquilo, pirrín. No, lo platicamos y ya, no hay problema. Pues sí, carnal, pero es el Atlante, no es cualquier oferta. Sí, yo sé, pero mira, por Gonzalo... Yo diría que te vayas olvidando de esa oferta. Si no fuera por él, seguiríamos en Ocotlán. Además, ¿quién te dice que no va a haber más ofertas? Pues sí, todavía hay que esperar a ver qué dice Santos, ¿no? Ahí está. Usted tranquilo y no me estrese tanto al Gonzo. Sí. Todavía hay tiempo. Todo eso, está bien. Eso, eso, venga. Tírele, chala. Tírele, que se me hace de noche. ¡Chavita! ¿Qué onda, Gonzo? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? A ver, la mala. Rechacé al Hannover de Alemania. No. ¿Qué? Pues te querían a prueba 6 meses. Aquí o juegas o nada. Pero pues entonces, ¿cuál es la buena? ¡Nos vamos a Cancún! ¡Arre, playa! El Atlante nos quiere por $1,000,000. ¿Qué te pasa? ¿No te da gusto? Híjole, Gonzalo. Pues hay que ver qué dice primero el Santos, ¿no? ¿Sabes lo que es? ¿$1,000,000? Son varias chelas. Pero pues yo quiero jugar en Santos. Pero Santos no va a ofrecer ni la mitad de esto. Vamos a hacer una cosa. Primero hablamos con ellos y ya después vemos qué onda. Está bien. Que tú quieras. Arre, pues. Es todo, Gonzo. A ver, véngase. Tírele. Ya. Véngase, ya. Véngase. Ahora tírele, a ver si es cierto. Tírele. Ándale, le da miedo. No, ya vamos. Tírele, ándale. Tírale. Una y nos vamos, ¿eh? No, con todo y traje se los voy a meter. Con todo y traje, ¿eh? ¡Vámonos! Primero te batió en la conferencia, luego en el cóctel. Bueno, pensé que eras buena. ¿Qué tan difícil puede ser hablar con Chava? ¿No te pusiste guapa o qué? Alfredo, nunca te entregó tarde. Ajá. ¿Y la nota del Chicharito? Te la acabo de mandar. ¿Y la del Canelo? Se publicó hoy. Entonces, ¿por qué no tengo la de Chava? Está encerrado en su hotel y su representante no quiere hablar. ¿Y así lo vas a dejar? Obvio no, ya te dije que estoy en eso. América, Chivas y Cruz Azul cierran hoy. Atlante, me falta hablar con ellos, pero ya... El que no arriesga, no gana, mija.
Necesito esa nota hoy, aquí, en mi escritorio. La tercera es la vencida. A trabajar. A trabajar, chula. ¿Qué traes, eh? Yo, no, nada. No, pues te noto muy raro. El presupuesto, Javier, está apretado este año y la verdad me preocupa pasarnos a números rojos. No, ánimo, Jerry. Acabamos de cerrar con Home Depot. Nos va a llevar dinero extra del Santos. Pues sí, no, pero... pues tranquilo. Tranquilo, y ahorita voy a cerrar con Dumont. ¿De mí te acuerdas? ¿Qué pasó, Javier? Papá, ¿ya saben mí? Si está en un lugar más lejos. Ay, te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? Ya la verás, ya la verás. Juan Diego, ¿todo listo? ¡Sí, patrón! Y recibe Chava. Y aquí viene Chava Espinosa conduciendo. Ya se quitó uno, ya se quitó dos. El pase es perfecto. La pide de vuelta. Aquí, padre, aquí. Recibe de pecho. Rompe una cadera. Busca el túnel. Tiene la oportunidad. Es Chavita. Es su momento. ¡Tira gol! ¡Gol! ¡Y hay pandemonio! ¡No! ¡Chavita! ¡No, no, 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 no! Chavita. Buenas tardes. Ándale, pues. Ok. Vamos. Ah, las ideas muy bonitas. No sé, la verdad. ¿Qué prefieren? ¿Rosa o clavel? ¿Perdón? Abusadas, reinas. Abusadas. ¿Estás preparado? Mira nada más, qué belleza. ¿Eh? ¡Es tuyo! Está muy bonito, Javier, pero ¿qué voy a hacer yo con un caballo? Este no es un animal cualquiera, mi George. Este tiene más caballos de fuerza que todos tus carritos juntos. Un hombre respetable tiene que saber de caballos. ¿Qué raza es? No sé. Así yo no puedo hablar de negocios. ¿Hablar de negocios? Tú chambeando, Javier. Digo... si no quieren, nos vamos. No, 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 venga. Hablemos de negocios. Cuéntame cómo vas con Chavita. Bueno, mira, yo a ti no te puedo decir mentiras, pero ese chamaco está muy verde. No le conviene el equipo y mucho menos a ustedes. ¿Qué pasó, Javier? Bueno, ¿qué hablamos ayer? Yo te estoy diciendo lo que pienso. No, es que no me estás escuchando. El consejo quiere a Chava en el equipo. Tú mejor te quedas con tus carritos y yo con mis lobos. Si quieres mis carritos en tus lobos, ciérralo. ¿Y si no qué? ¿Sino qué? Nos vamos. Y a ver quién le mete lana a tu equipito. ¿Quieres dinero? Cierra, Chavita. Qué genio, ¿no? No te debes vomitar. No, señor. No, mañana llegan. No, estamos llegando ahorita. Sí, sí, sí. Toño. ¿Qué volé? Vénganse. Claro. Bueno, te marco al rato que ya llegué. Hijo. Toño. Qué gusto que estén por aquí, hombre. Felicidades, te luciste, ¿eh? Muchas gracias. Don Antonio, ¿cómo está? Gonzalo, siéntense, por favor. Qué gustazo. ¿Y qué? ¿Cómo van las ofertas? Pues hay varias. ¿Sí? Las estamos analizando, hoy llegó una grande. Pero Chavita solo quiere jugar en un equipo y por eso venimos a verlo. Pues mi papá era de Torreón, así que yo siempre lagunero. Eso es, puro Santos aquí. Muy bien, pues entonces no se diga más, vámonos al grano, ¿sí? ¿Qué le diré? Yo tengo $300,000 para Chava. Es lo único que me queda de presupuesto. ¿Cómo ven? ¡Qué honor! Gracias. Bueno, además yo te ofrezco todas las prestaciones de la ley, los bonos y, pues, por supuesto, lo que ustedes dos consigan por fuera, pues... ustedes. ¿Ya está? ¿No se diga más? Espérate, Chavita. Don Antonio, usted sabe que Chava se merece algo mejor.
La oferta es interesante, pero Chava tiene que crecer. ¿Qué es lo que quiere? Que Chava solo juegue un año, luego que se vaya a Europa. Bueno, no se diga más. Hecho. Hecho. Muy bien. ¿Pues ya está? Pues ya está. Voy a jugar en primera división, no voy a estar en la banca. ¿Qué más queremos? ¿Eh? Pues felicidades. ¿Eh? ¿Qué pasó, mi cremas? Pues, ¿dónde más? Pues, en el Santos. Ah, ¿neta? Pues, vamos para allá. Oye, el cremas tiene algo para celebrar. Ah, pues, si quieres, adelanta. Te tengo que pasar a la oficina y recoger unos contratos, pero te voy. Dios da. Toñito, tendrás todo el tiempo del mundo, pero soy un hombre muy ocupado, ¿eh? Perdón por el retraso, Javier. Pero es que estaba con Chavita Espinosa. ¿Cómo lo firmaste? ¿Lo que te ibas a ver con él? Eso me dijiste, ¿no? ¿O te oí mal? ¿Y cuánto le ofreciste? Javier. ¿Venimos a hablar aquí de los jugadores que me prestaste o no? Más te vale que no lo hayas firmado, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vas a agarrar tu telefonito y le vas a decir que ya no te interesa, que te hiciste bolas o algo así. Que ese dinero ya lo tenías comprometido con otros jugadores, como míos. De todas formas, no me alcanza. De eso te quería hablar. Entonces no te preocupes, te regalo a mis jugadores, pero a Chava me lo sueltas. O sea, ¿está dispuesto a soltar 3 jugadores por Chava? ¿Y si no lo suelto, qué? No llevo a mis jugadores y te demando por incumplimiento de contrato y por falta de pago. A ver si te alcanza para Chava después de que me hayas pagado a mí y a tus abogados. No pega pompa. Buenas. Aguántela ahí. No. Mano derecha en rojo. ¿Sí pueden? No. Despa, ¿eh? Sí puede. Yo comía cebolla, mija. ¿Qué onda, amigón, yo? Caliéntale que vas a entrar. Su señor, si tus taquetes. No. Me gusta cómo piensas. A ver, reinas, ya nos andan despachando y aquí. ¡Vámonos! ¿Qué hubo? ¿Qué te pasa, güey? ¿Es la que se arma si alguien ve esto? ¿Qué? ¿No estamos haciendo nada malo? No es el momento. ¿Qué traes, eh? ¿Qué trae? ¿Qué? Se cayó la oferta de Santos. ¿Neta? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me acaba de hablar López Garza y problemas de lana. Perdón, chava. Bueno, ¿y qué si yo hablo con él? ¿Eh? No, márcale ahorita y ahorita lo arreglamos. Oh, te juro, güey, esa puerta está cerrada. Tenemos que firmar con el Atlante. No. Yo no quiero ir a Cancún. A ver, chava. Cuando me hiciste tu representante, te prometí que iba a ver por tu bien. Y tú me prometiste que ibas a creer en mí. Pues sí, y eso es justamente lo que hemos hecho, ¿sí o no? Entonces créeme.
Porque si no jugamos en un equipo grande, olvídate de Europa, olvídate de tu futuro. Podemos jugar en otro equipo, podemos conseguir otro equipo. ¡El Chava, no hay más! Mañana se acaban las contrataciones. Perdón, 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 perdón. Está bueno, pues déjame lo pienso. ¿Pensar qué? ¿Te da miedo? ¿Te queda grande la camiseta? Ay, ¿qué te pasa, eh? No seas así de llevado. Yo no me estoy llevando así. Pues entonces explícame, porque no te entiendo. Bueno, porque es mi futuro. Es mi futuro. Dame chance de pensarlo. Tienes razón. Es tu futuro. Tómate el tiempo que quieras. Ahí me marcas. El Atlante es un equipo que siempre ha apostado por jóvenes talentos. Hay uno que está haciendo mucho ruido. Sí, este Chava Espinosa, que hizo un gran mundial con la sub-20. Y bueno, estamos platicando con él, se presta y se adapta al sistema que tiene el Atlante con mucha dinámica. Ya platiqué con Miguelito Herrera y lo queremos. Y bueno, creo que está muy cerca de vestirse de potro de hierro. Entonces, ¿se podría decir que Chava es potro? Pues mira, si no mete las manos el diablo, el 90% creo que se vestirá de azulgrana. Creo que faltan pequeños detallitos y creo que ya está con el Atlante. Perfecto. ¿Quién? Concierge. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Buenas. Me encargaron que le entregue este regalo personalmente. Gracias. Es un placer. Buenas tardes. Salidas del hotel. Mira, hay algo que te tengo que decir de la oferta de Atlante. ¿Y ahora qué? Bueno. Gonzalo, ¿cuánto tiempo? Javier, ¿cómo estás? Con ganas de volverlos a ver. ¿Cómo? Les tengo una nueva oferta. En mi oficina en una hora. Perfecto, ahí nos vemos. Márquenle al contador. Sí, Javier. Vámonos. ¿A dónde? Nos quiere ver. ¿Quién nos quiere ver? Javier. Vamos, te encuentro en el coche, vamos. Javier. Gracias. Bienvenidos, señores. Javier. Puntuales, muy bien. Siéntense, por favor. ¿Quieren tomar algo? No, gracias. Bueno, pues antes que nada, ustedes ya saben cómo es esto, ¿no? Se me calentaron los humos, en fin, bueno, ya pasó, ya ni modo. Ya lo pasado, pasado, Javier. ¿De cuánto es la oferta? Relájate, Gonzalo. Quiero decirles que mi intención siempre ha sido cuidarlos, cuidarte, Chavita. Confíen en mí. La oferta que les voy a hacer los va a dejar muy bien parados. ¿Cuánto es? ¿Estás listo? ¿Listo, Chavita? $250,000. Pero es la mitad que nos ofreciste la vez pasada. Así son las cosas, compadre. No lo aceptamos. ¿Cómo que no lo aceptan? El Chava fue campeón de goleo del Mundial Sub-20. Por Dios, Javier, vale mucho más que eso. Vamos, Chava. ¿Van a dejar ir la oportunidad de su vida solo por orgullo? Dios mío. Tenemos varias oportunidades con otros equipos que sí saben valorar a Chava. No, Gonzalo. ¿Con qué equipos? Con los Venados, ¿no?
El Atlante ofreció 1 millón. ¿Cómo ves? No, Gonzalo, tengo que hablar. Chava, espérate. Estás bloqueando. Lo sé, no tienes nada. Gonzalo, ¿qué? Tengo que hablar contigo. A ver, ¿nos das 1 minuto? Ah, hasta 2. Vamos. ¿Qué estás haciendo, Chava? No hay nada que pensar. La oferta de Atlante no es todo lo que viene en la carta. Ellos me quieren adentro, pero sin ti. Y, pues si es así, pues no voy. ¿Qué? No seas tonto, Chava. Sí, eso es lo que te piden. Dale, hay que hacer sacrificios. No. Es tu futuro. Gonzo, yo estoy aquí por ti. Yo fui al Mundial por ti. Si yo no voy contigo, no voy. Somos un equipo. Vamos a batear este y a seguir buscando. Vamos. Vamos. Ya sé qué vamos a hacer. ¿Confías en mí? Papá. Vaya, ya te habías tardado. ¿Cómo te enteraste? ¿Segura que es verdad? Segurísima. ¿Ya terminaron, niñitas? Fírmenme ahí. ¿O mejoras lo fuerte del Atlante? Nos vemos en la cancha. No quieras jugar conmigo, Gonzalo. Te doy vueltas. ¿Está bien? Así son las cosas, Javier. Vamos, chao. Tiene signos de interrogación. ¿Es potro o no? ¿Qué pasó, Jime? Tú sabes que yo no publico chismes. No, pero fue error de dedo. Entonces se los quito. Sí. Bueno. Gonzalo. 1,5 millones.